Amigos fanáticos, fuimos testigos en la pasada semana cuando Chris Angel, el invicto campeón universal, se preparaba para su entrevista y de momento sonaba su celular. Él lo observaba, pero no le hacía caso a la persona que lo estaba llamando. Máscara contra máscara. ¿Tú quieres una lucha máscara contra máscara? Rey Fénix contra Super Fénix, perfecto, lo hay. Ahora, la condición, yo escoge la aquí. Tú coge, cara o cruz. En Castallo se enfrentaron a Bad Aligning, señores. Se supone que fueron pareja, pero por compromisos previos de Chicano no se pudieron presentar. Fue un tremendo combate con un desenlace controversial. El momento de la verdad. El árbitro Pelayito Vázquez hacía el conteo a ambos, dándole un empate. De esa manera se confirma triple amenaza para aniversario. La artillería pesada, Chicano Bad ante Son of Samoa. Aniversario 40. Chris, yo no te hago un reto a ti, que ponga ese campeonato de por medio en aniversario. Hello. ¿Usted me estaba llamando? Pues sí. Ahora es un buen momento de hablar de negocio. En Cataño revalidaba como campeón mundial junior completo Ricochet, pero llegó tu papá, el que te pone respeto, el que te da verdadera competencia. Este campeonato se ve mejor en la cintura de Mr. San Juan, Tommy Diablo. El título junior completo se hizo para defenderse y yo acepto tu reto. En aniversario 40, campeonato mundial junior completo en juego, Ricochet expone ante el regreso a WWC de Mr. San Juan, Tommy Diablo. Que quede claro, aquí no hay margen para errores. Óigame, Wisa, pero ¿quién es esa persona? ¿Quién es ese individuo que está junto al invicto campeón universal Chris Angel? Porque todo el mundo vio que cuando fui a reclamarle a Víctor Jovica para hacer justicia aquí, vino rápido a tirar una moneda para resolver las cosas, como si fueran así de fáciles. Pero fíjate, Víctor Jovica, le salió el tira por la culata, porque salió cruz, significa que este servidor que están viendo aquí, Orlando Toledo, es la persona que va a escoger el árbitro especial en la lucha de Rey Fénix y Super Fénix. Máscara contra máscara. Aniversario 40. Qué mejor escenario para humillar a Rey Fénix. Yo he buscado una persona que, como dije, va a cumplir con la ley. Es una persona que simplemente cuando ustedes lo vean van a aplaudir, porque saben que es una bendición tener ese árbitro especial. Les presento a nada más y nada más y nada menos que el árbitro especial en aniversario 40, The Pretty Boy, Orlando Toledo. ¿Qué? Óigame, pero Orlando Toledo será el árbitro especial del encuentro cuando Rey Fénix se enfrente a Super Fénix, máscara contra máscara en aniversario 40. Apolo, ¿con que tú te quieres enfrentar a mí para el aniversario, ah? ¿Eh? Aquí está mi respuesta. Sí, señoras y señores, no cambien sus televisores. Es José Chaparro que ha regresado al Consejo Mundial de Lucha, claro, al lado del campeón universal, Chris Angel. Déjame decirte una cosa, Apolo. Tú tuviste la osadía de retar a este señor la pasada semana y aceptamos el reto. Aniversario 40. Recuerdo hace 13 meses atrás exactamente, tú te paraste frente a este señor y quizás lo miraste con desprecio porque lo veías como un muchacho que iba subiendo. Apolo, ahora tienes que mirarlo con respeto porque es el campeón universal, el campeón disciplinado, el campeón universal invicto. Pues te garantizo que el próximo 21 de septiembre, Rubén Rodríguez de Bayamón, este señor te va a derrotar y va a demostrar por qué es la nueva imagen de esta compañía. Así que ve bien preparado, llega enorme, grande, que no quepas por la entrada, para demostrarle al mundo
¿De qué está hecho Chris Angel? Como que me llamo José Chaparro. Óigame, gran sorpresa, regreso a WWC de José Chaparro, unido ahora al invicto campeón Chris Angel, quien expone el título ante Apolo. ¿Qué irá a ocurrir? Todos para aniversario 40. WWC y Unipan, como me gusta a mí, se complacen en presentar aniversario 40, el más importante de todos. Sábado 21 de septiembre a las 8 de la noche, en el histórico Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Por primera vez en Puerto Rico, The Icon Sting se enfrenta al autoproclamado ícono puertorriqueño Carlito. Máscara contra máscara con Orlando Pretty Boy Toledo como árbitro especial. El Rey Phoenix se enfrenta a Super Phoenix. Lucha mixta de respeto. El eterno acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón y Stacy Colón, se enfrentan al Puerto Rican Dream, el Invader número uno y la Tigresa por el Campeonato Universal. El León Apolo se enfrenta a The Academy Chris Angel, manejado por José Chaparro. Por el Campeonato de Puerto Rico, el boricua mayor Sabio Vega se enfrenta al macho dominicano de siete suelas, el Bronco número uno. Triple amenaza por el Campeonato Mundial en parejas. La artillería pesada, Thunder y Lightning. La zona ilegal en Chicago y Abad y Son of Sabor. Por el Campeonato Mundial Junior completo, Ricochet se enfrenta a Mr. San Juan, Tommy Diablo. Y otros superencuentros por confirmar. Boletos a la venta en la oficina de WWC. Suite número 7 del Paradise Commercial Center, en el 264 de la Avenida Matadero en San Juan. Tiendas Ahorro Muebles, Cobra Music Center, Renting Mill Market en Dorado. Y en la boletería del Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Numerado $50, en trama general $20, niños hasta 10 años $10. El precio incluye todos los cargos por servicio e IBU. Para más información, tarjetas de crédito y débito, llame ahora mismo al 787-304-0850. Aniversario 40, el más importante de todos. Disponible en pay-per-view por internet a través de www.live.com por solo $20. Producen José Roberto Rodríguez y Willy Urbina para la fanaticada de Puerto Rico y WWC, celebrando 40 años de historia. Vistas de San Juan, la mejor inversión de tu vida frente al Centro de Convenciones de Puerto Rico, en el corazón del Triángulo Dorado, donde único puedes residir, alquilar o establecer tu oficina. Precio de venta desde $155,000, incentivos de compra desde $21,000, apartamentos para alquiler totalmente equipados desde $99 por noche o $600 mensuales. Para más información, llame a los teléfonos 787-969-3850 y 787-969-3851. Vistas de San Juan, proyecto turístico de vanguardia que mira hacia el futuro. Sábado 14 de septiembre, antes que Mayweather o Canelo tiren un puño, Ahorro Muebles no queda competencia con precios bajos. Y como refuerzo estelar, las superestrellas de WWC estarán en un Ahorro Muebles cerca de ti. A una semana de aniversario 40, ven y conoce en persona a Carlitos y Stacy Colón a las 11 de la mañana en Ponce y a las 2 de la tarde en Mayagüez. El Invader número 1 y Orlando Pretty Boy Toledo a las 11 de la mañana en Caguas y a las 2 de la tarde en Calle. La zona 101 Chicano y Abad a las 11 de la mañana en Guayama y a las 2 de la tarde en Cuamo. José Chaparro y el Diabólico a las 11 de la mañana en San Sebastián y a las 2 de la tarde en Arecibo. Nos vemos el sábado 14 de septiembre en Ahorro Muebles. Más barato imposible. Estás viendo las superestrellas de la lucha libre en ruta al más importante de todos. Aniversario 40. Sábado 21 de septiembre a las 8 de la noche en el histórico Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. WWC celebrando 40 años de historia. Como muy bien dice la voz de la lucha libre nacional, Jerry Rodríguez, son 40 años y los vamos a celebrar en grande. Y hoy, grandes clásicos, comenzando con este. Así que adelante, nuestro querido profesor Eliud González. 10 minutos de duración, pesando 260 libras de Venezuela, el sensacional Ciclón Negro. Y con un peso de 280 libras de Bayamón, Hércules Ayala. Árbitro Tomás Marín. Y vamos directamente, señores, a la historia. Hércules Ayala, el Sansón Borico, enfrentándose al Ciclón Negro. Un encuentro, Wizard, de mediados del año 80, pero todo esto en ruta al gran evento de aniversario. Son 40 años que se celebran. Estamos a ley de dos semanas, así que hay que ver qué ocurre.
Señores, y en el pasado segmento hemos visto todo el regreso de José Chaparro a WWC. O sea, algo importante. Yo me siento orgulloso y me revuelco el colchón de alegría. ¡Dale la vida a José Chaparro! ¿Cómo es? ¿Qué? Nada se va a mover en la lucha libre profesional sin que José Chaparro lo sepa, porque está aquí nuevamente. Estamos de placer. Junto al campeón invicto universal, Chris Angel, señores. Y no solamente este encuentro del Sansón Boricua y de Ciclón Negro, sino que hoy aquí vamos a disfrutar también de un combate, óigame, donde el Nature Boy Ric Flair se enfrentó a Dusty Rhodes en nuestra tierra, Puerto Rico. Exactamente, estuvimos preparando todo el terreno para este gran evento. Aniversario 44 décadas de historia, tipo, los pilotos ya están a la venta. Todo el mundo está comentando de este gran aniversario, papá, y nosotros vamos a estar allí. Vamos a ser parte de eso. ¡No! Vamos a sacar el whistle. Bueno, y hablando de los boletos, precisamente hoy, de 2 a 4 de la tarde, estará compartiendo con todos los fanáticos que lleguen hasta la boletería del Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, nuestro eterno acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón y Rey Fénix. Así que, señores, ellos estarán de 2 a 4 de la tarde en la boletería del Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Así que, llégate hasta allá, comparte con ellos, adquiere tu boleto y sé parte de Aniversario 40. ¿Por qué Carlos Colón y Rey Fénix? ¿Y qué tú querías? Estoy hablando con José Chaparro, puede haber sido José Chaparro y yo. Ah, puede haber sido este. Oiga, una pregunta. Vimos en el pasado segmento todo eso, pero sinceramente, ¿desde cuándo José Chaparro estaba tanteando? ¿Desde cuándo José Chaparro estaba con toda esta situación? Es que a ti no te interesan los negocios. Bueno, pero tú dijiste en la pasada edición que tú sabías algo de eso. Pero no hay problema con eso, tipo. O sea, a ti no te interesa, es que tú eres medio chota. Entonces, se puede filtrar cierta información clasificada. Que no queremos que se sepa, ¿qué? Clasificada. Ay, sí, que no se sepa de antemano. Muchas sorpresas van a haber. Bueno, Wisa, la narración de este tremendo combate de mediados del 80 del maestro Joaquín Padín Hijo, los comentarios de Hugo Sabinovich. Fue una época tremenda, la lucha libre profesional. Un Sansón Boricua, Hércules Ayala, un Ciclón Negro que nos informaron, lamentablemente falleció a principios de año. Así que, señores, dio mucho de qué hablar. Tanto Hércules Ayala como Ciclón Negro. Y hablando de todo lo que va a ocurrir en aniversario, el Fan Fest tremendo. ¡Veo! ¡Oh! Se lo llevaba ahí. ¡Wow! Desde las 4 de la tarde, el sábado 21, ya estará Will Urbina, estará Wisa, habrá orquesta, habrá de todo. Y para los fanáticos que han estado preguntando, la entrada al Fan Fest es con tu boleto. Claro. No importa si es ringside, si es entrada general. Usted llegue allá temprano, desde las 4 de la tarde. Habrá de todo para que usted disfrute. Y a las 8 de la noche comienza la historia de Aniversario 40. De plácemos los cacheteros, o sea, para que estén. No, nadie está hablando de cacheteros, no, pero yo sí. Y después van a ser parte de este gran evento, parte de la historia. Una cartelera tremenda, señores, por vez primera en Puerto Rico, el ícono Sting aceptando el reto del autoproclamado ícono puertorriqueño Carlito Caribbean Cool, a quien tuve la oportunidad de entrevistar en la silla caliente. Uh-huh. Me trasladé esta semana a su residencia en Houston, Texas, y van a ser todos los fanáticos testigos de todo lo que allí ocurrió. Y yo sé lo que pasó allí, que de hecho él me llamó para darme las quejas. Tú eres un presentado de primera. Yo siendo el primero, te hubiera atendido en el portón, afuera en la calle. No darte el privilegio de entrar a su casa, pero nada, sea testigo. Que hoy entiendo que va a haber un adelanto, pero mañana se va a pasar completo su totalidad presentado. Vuelvo y recalco, pero nada, vamos a seguir con esto. Máscara contra máscara, óigame, y ahora se une Orlando Toledo a esto como árbitro especial. Claro. Cuando el Rey Fénix se enfrenta al Super Fénix, pero esto va a ser 2-1. No, le ganó la apuesta a Jovica, entiendo que eso está todo bien. Ok, pero ¿por qué él de árbitro? Porque, o sea, es una persona seria. ¿Quién? Parcial. Orlando Toledo es como si fuese yo el árbitro especial. Pues por eso digo. Él sabe lo que tiene que hacer en ese encuentro. Guerra en parejas mixtas, señores, cuando nuestro eterno acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, se une a su hija Stacy para enfrentarse al Puerto Rican Dream, tu amigo, el Invader número uno, y a la Tigresa, tu amiga. Claro, sí, exactamente. Vamos a ver qué va a hacer Carlos Colón y Stacy. El León Apolo regresa, señores, buscando el campeonato universal. A manos del invicto campeón Chris Angel, ahora acompañado y manejado por José Chaparro. Claro, qué mejor que ese asesor. Oye, tremendo el abrazo del oso, pero no. Cuidado. Pudo. ¡Ay, mi madre! Sabe la peligrosidad, señores. Ahí va, se lo lleva. Hércules Ayala intenta, no lo permite. Un Ciclón Negro que dio gran batalla. Ahí va, se lo lleva Hércules. El conteo de Tomás Marín, el martillo. Y se producía el conteo de una, el conteo de dos, el conteo de tres, señores, y la victoria
para el Sansón Boricua Hércules Ayala de Bayamón, donde estaremos en dos semanas con aniversario 40. Nadie se retire porque más clásicos y la continuación de Superestrella WWC sábado continúa. WWC y Banda, como me gusta a mí, se complacen en presentar aniversario 40, el más importante de todos. Sábado 21 de septiembre a las 8 de la noche, en el histórico Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Por primera vez en Puerto Rico, The Icon Sting se enfrenta al autoproclamado ícono puertorriqueño Carlito. Máscara contra máscara con Orlando Pretty Boy Toledo como árbitro especial. El Rey Phoenix se enfrenta a Super Phoenix. Lucha mixta de respeto. El eterno acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón y Stacy Colón, se enfrentan al Puerto Rican Dream, el Invader número uno y la Tigresa por el Campeonato Universal. El León Apolo se enfrenta a The Academy of St. John, manejado por José Chaparro. Por el Campeonato de Puerto Rico, el boricua mayor Sabio Vega se enfrenta al macho dominicano de siete suelas, el Bronco número uno. Triple amenaza por el Campeonato Mundial en parejas. La artillería pesada, Thunder y Lightning. La zona ilegal en Chicago y Abad. Y son los Campeonato Mundial Junior completo. Ricochet se enfrenta a Mr. San Juan, Tommy Diablo. Y otros superencuentros por confirmar. Momentos a la venta en la oficina de WWC. Suite número 7 del Paradise Commercial Center, en el 264 de la Avenida Matadero en San Juan. Tiendas Ahorro Muebles, Cobra Music Center, Renting Mil Market en Dorado y en la boletería del Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Ringside numerado $50, en trama general $20, niños hasta 10 años $10. El precio incluye todos los cargos por servicio e IBU. Para más información, tarjetas de crédito y débito, llame ahora mismo al 787-304-0850. Aniversario 40, el más importante de todos. Disponible en pay-per-view por internet a través de www.live.com por solo $20. Producen José Roberto Rodríguez y Willy Urbina para la fanaticada de Puerto Rico y WWC, celebrando 40 años de historia. Viendo las superestrellas de la lucha libre en ruta al más importante de todos. Aniversario 40. Sábado 21 de septiembre a las 8 de la noche en el histórico Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. WWC celebrando 40 años de historia. Y continuamos con Mate Superestrella WWC edición sábado, señores, en ruta aniversario. Este gran clásico, el Nature Boy Ric Flair, enfrentándose al American Dream Dusty Rhodes. Y este encuentro no fue de la NWA, fue aquí en Puerto Rico, árbitro Ricky Vargas Beníquez. Tratamos de Ricky Vargas Beníquez, al igual que Tomás Marín el Martillo, Vikingo, no, y muchos otros. Parte esencial de estos 40 años de historia de la lucha libre profesional. Señores, estadio. Dos grandes leyendas que están enfrentando. Ric Flair y Dusty Rhodes. Amigos tuyos. Ah, personales. Ric Flair me llama de vez en cuando. Ahí están los golpes, señores, y tremendo el uppercut. Óigame, hay in-store, señores, así que pendiente a eso. El 14 de septiembre, o sea, el próximo sábado, Carlitos Colón y Stacy a las 11 de la mañana en Ponce, a las 2 de la tarde en Mayagüez, el Invader número 1, Orlando Toledo, a las 11 de la mañana en Caguas, a las 2 de la tarde en Cayey, Chicano y Abad a las 11 de la mañana en Guayama, a las 2 de la tarde Coamo, José Chaparro y Diabólico a las 11 de la mañana en San Sebastián, a las 2 de la tarde en Arecibo, así que eso el próximo sábado en las tiendas Ahorro Muebles. Adquiere tu boleto y sé parte de Aniversario 40. Exactamente, como todo el mundo, como la gente de Urban Fitness allí en el Centro Comercial del Toa. Sí, señor. En la carretera 829, Misael y su gente allí, pendiente a todo esto. Ese que es tu pana, allí también. Misael, claro, lo sé todo, sí. Bendito. Seguro que sí, tipo. Van a estar allí en Aniversario 40. Hoy aquí nadie se puede perder lo que va a llevar al encuentro entre Carlitos Colón, su hija Stacy, ante el Invader número 1 y la Tigresa en Aniversario 40, de la misma forma, en ruta al más importante de todos. Óigame, el Campeonato de Puerto Rico en juego. Ya escuchamos al macho dominicano de siete suelas. Defiende ante Sabio Vega. Defiende y lo va a retener porque obviamente... Así de fácil. Así de fácil. El Campeonato Mundial... Se defiende en triple amenaza. Son of Samoa no tiene una pareja, sino dos ante ella cuando se enfrenten a la artillería pesada, Thunder y Lightning, y a Chicano y Abad. Parece mentira que Víctor Yubik esté en estos trambollines. ¿Pero qué trambollín? El presidente de WWC. Pero para... Me imagino que con los promotores habrá hecho un truco. Pero es que vimos porque al principio del programa, no hubo decisión. Pues entre... si no hubo decisión, pues de, mira, dele la noche libre entonces de Son of Samoa. ¡Ah, sí! Pues claro que sí, porque... ¡Toma! Eso es un...
Eso es un trambollín de parte del señor Víctor Llovica. Óigame, óigame, vean como Dusty Rhodes le metía las manos. ¡Óigame! Y tremendo foul a Ric Flair, señores. Oye, pero, no. El American Dream dando sus galas, señores. Verdaderamente, dos grandes de la lucha libre que estuvieron en Puerto Rico y dieron lo mejor de sí. Oye, pero esas cosas de... ¿De qué? Y más, yo no quiero ni emitir comentarios porque me dolió a mí también. Bueno, ahí está. Pierden cuerda. Ric Flair, señores, ahí estaba acomodando la pierna sobre la cuerda. El árbitro Ricky Vargas Benítez dándose cuenta de eso. Óigame, acto de desesperación por parte de tu amigo Ric Flair. ¡Óigame! ¡Ay, ay, ay! Se castigó a sí mismo. Óigame, el regreso de Tommy Diablo y viene hasta el Campeonato Mundial Junior completo. Lo auguramos. Un éxito rotundo ante Ricochet. Bueno, ahí está figura 4, pero esta vez no es Ric Flair, señores, quien le aplicaba. Era el American Dream, Dusty Rhodes, y los gritos de Ric Flair se escuchaban. Óigame, están en el expreso aquí, el árbitro haciendo el conteo. No, 2 segundos solamente. Y quiero indicarle a todos los fanáticos que los boletos de aniversario, el precio incluye todos los cargos por servicio. Repito, todos los cargos por servicio, Able. Exactamente, tipo, para que no te quejes. Bueno, que se está quejando, claro. El Ric Flair, señores, que se está apoyando cuerda mientras Dusty Rhodes continúa. Óigame, no quería soltar una guerra tremenda que dio comienzo en la National Wrestling Alliance y vinieron a Puerto Rico, señores, estas dos leyendas como parte de un gran evento presentado a ti por ese momento. Capital Sport Promotion, hoy día WWC. Y vamos para 40 y entiendo yo que la semana que viene Víctor Llovica me llama para decirme. ¿Para qué? Decirme que va a ser dedicado a mí. Por Dios, y tú sabes muy bien que mientras tanto continúa, óigame, un ensangrentado Ric Flair, Dusty Rhodes, Ricky Vargas Benítez se ha empleado el máximo en este combate. Vean el golpe, óigame, rodillar. ¡Ey! Óigame, ¿pero qué es esto? Bueno, es que... ¡Atacaba! Óigame, eso fue un acto de desesperación de Ric Flair. Atacó al árbitro. Y vimos como el árbitro mandó a sonar la campana. Ya este encuentro, señor, aquí no hay vencedor, no hay vencido. Se han ido a los golpes. Dusty Rhodes, Ric Flair, y está pidiendo cacao. Está pidiendo cacao el Nature Boy. Vean ahora cómo el propio Dusty Rhodes saca. Bueno, ¿qué le pase? Al árbitro criollo, señores, y la fanaticada puesta de pie. Ahí está el codazo. Óigame, esto ha sido tremendo. Hoy aquí no se puede perder nadie lo que ha de acontecer. Ha llevado esta situación entre Carlitos Colón, su hija Stacy, el Invader número 1 y la Tigresa Superestrella WWC. Continúa. Bajos, y como refuerzo estelar, las superestrellas de WWC estarán en un ahorro mueble cerca de ti. A una semana de aniversario 40, ven y conoce en persona a Carlitos y Stacy Colón a las 11 de la mañana en Ponce y a las 2 de la tarde en Mayagüez. El Invader número 1 y Orlando Pretty Boy Toledo a las 11 de la mañana en Caguas y a las 2 de la tarde en Calle. La zona 101 Chicano y Abad a las 11 de la mañana en Guayama y a las 2 de la tarde en Cuamo. José Chaparro y el Diabólico a las 11 de la mañana en San Sebastián y a las 2 de la tarde en Arecibo. Nos vemos el sábado 14 de septiembre en Ahorro Muebles, más barato imposible. Estás viendo las superestrellas de la lucha libre en ruta al más importante de todos, aniversario 40, sábado 21 de septiembre a las 8 de la noche en el histórico Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. WWC celebrando 40 años de historia. Amigos fanáticos, a continuación lo que nos ha de llevar al encuentro donde nuestro eterno acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, se une a su hija Stacy para enfrentarse al Puerto Rican Dream Invader número 1 y la Tigresa. Será encuentro mixto de respeto en aniversario 40. Dile a tu hija princesa, a Stacy, que se quede calladita, que así se ve mucho mejor. Y hablando de Stacy, a Stacy me la deja quieta porque hasta ahí llegan. Porque lo que él se merece es que yo me meta a su casa y le arranque el corazón allí mismo. Es todo o nada. No hay mañana por la venta de la compañía y nadie podrá intervenir. Parece mentira, no le dejarme la mano. ¿Cómo tú me vas a dar la mano a mí después que me jugaron esa lucha? Mira lo contento que tú estás. Tú aceptas una victoria así de esa manera, Llovica, que por culpa de Stacy fue que me jugaron esa lucha. Y tú lo sabes. Lo que quiero, señor Llovica, quiero una revancha con Carlos Colón. Pero el Invader continúa, esta vez en Villa España, pero...
¿pero qué es esto, Wizard? ¿Pero a quién? ¿A quién está buscando el...? ¡Miren, muchachos! Llego tirando fuego. Llego como un loco, ¿eh? ¿Tú sabes qué quiere? Una revancha contigo. ¿Cuándo? Ahora mismo, si quiere. Señores, está el Invader. ¿Qué es esto? Oye... ¿Pero qué hace aquí? Óyeme, ¿pero qué hace la tigresa? Ay, ¿pero qué hace Stacy? ¿Cómo que qué hace? ¡Toma! ¿Qué hace Stacy? ¡Toma! ¡Cuadrilátero! ¡Óigame! ¡Se ha formado la grande aquí! ¡Cuidado! ¡Óigame! ¡El puño, el corazón! ¡El contra de una! ¡El contra de... ¡Óigame! ¿Pero qué es esto? ¿Qué va a hacer el Invader? ¿Pero qué es esto? ¡Sérvate eso! ¡Óigame! ¡Qué falta de respeto! ¡Cuidado! ¡Poniendo respeto! ¡Óigame! ¡Cuidado! ¿Pero qué es esto? ¡Óigame! A mí. Poniendo ¡pero por respeto. Dios! ¿Qué es esto? Pero me encanta lo que estoy viendo, un hombre sumamente inteligente. Yo te quiero pedir a ti un favor, lo que nunca te he pedido. Pide, ¿qué tú quieres? Pero te voy a pedir que subes de nuevo al cuadrilátero para enfrentarte al Invader una vez más. Pero esta vez yo te voy a acompañar. Porque lo que la tigresa me hizo no se va a quedar así. Yo le voy a pedir al Invader que se quede en la esquina. Porque tú y lo que falta va a brindar el triunfo en el aniversario 40. Tú y el Invader van a aprender a respetar la familia Colón. Me estoy preparando y aún falta. Tigresa, Invader, a esa fecha ustedes lo van a pagar bien caro. WWC y Invader, como me gusta a mí, se complacen en presentar aniversario 40, el más importante de todos. Sábado 21 de septiembre a las 8 de la noche, en el histórico Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Por primera vez en Puerto Rico, The Icon Sting se enfrenta al autoproclamado ícono puertorriqueño Carlito. Máscara contra máscara con Orlando Pretty Boy Toledo como árbitro especial. El Rey Phoenix enfrenta a Super Phoenix. Lucha mixta de respeto. El eterno acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón y Stacy Colón, se enfrentan al Puerto Rican Dream, el Invader número uno y la Tigresa por el Campeonato Universal. El León Apolo se enfrenta a The Academy Chris Angel, manejado por José Chaparro. Por el Campeonato de Puerto Rico, el boricua Mayor Sabio Vega se enfrenta al macho dominicano de siete suelas, el Bronco número uno. Triple amenaza por el Campeonato Mundial en parejas, la artillería pesada Thunder y Lightning, la zona ilegal en Chicano y Abad y Son of Flavor. Por el Campeonato Mundial Junior completo, Ricochet se enfrenta a Mr. San Juan, Tommy Diablo y
otros superencuentros por confirmar. Boletos a la venta en la oficina de WWC. Suite número 7 del Paradise Commercial Center en el 264 de la Avenida Matadero en San Juan. Tiendas Ahorro Muebles, Cobra Music Center, Renting Mil Market en Dorado y en la boletería del Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Ringside numerado $50, en trama general $20, niños hasta 10 años $10. El precio incluye todos los cargos por servicio e IBU. Para más información, tarjetas de crédito y débito, llame ahora mismo al 787-304-0850. Aniversario 40, el más importante de todos. Disponible en pay-per-view por internet a través de www.ciudad.com por solo $20. Producen José Roberto Rodríguez y Willy Urbina para la fanaticada de Puerto Rico. Y WWC, celebrando 40 años de historia. Como parte de la magna celebración del más grande de todos y como agradecimiento a la fanaticada por su respaldo durante 40 años, WWC se complace en presentar Aniversario Fan Fest. Sábado 21 de septiembre desde las 4 de la tarde en el lobby del histórico Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Acceso al evento con tu boleto de aniversario 40. Llega temprano en tarima. Barreto y tu plena. Arnaldo el más querido. La trayectoria. Alcibierra. Los que son. Competencia de karaoke y sorteo de una estadía en el parador Villas de Sotomayor en Adjuntas. Para los niños, Super Mi Van, firma de autógrafos con tus superestrellas y casas de brinco, cortesía de Corriel Party Rental, 787-284-2000. Además, sección de preguntas y respuestas con Willy Urbina y el Wizard. Te esperamos en Aniversario Fan Fest para juntos celebrar los 40 años de historia de WWC. Aniversario ya llegó. WWC, sigue la historia. Esto es En Ruta de Aniversario 40, el más grande de todos. Este segmento es presentado por Estarán La Displace. Eso, en la playa de Salinas, los creadores del mojo isleño, con salones para actividades, música en vivo, los fines de semana y paseos en lancha por la hermosa bahía. Comunícate ahora mismo con ellos al 787-824-1900. Y por Global Fitness, eso, en la organización Costa de Oro, Alto del Tribunal, en Dorado. WWC y Mi Pan, como me gusta a mí, se complacen en presentar Aniversario 40, el más importante de todos, a efectuarse el sábado 21 de septiembre a las 8 de la noche en el histórico Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Los boletos ya están disponibles en las oficinas de WWC Suite 7 del Paradise Commercial Center. Eso, en el 204 de la Avenida Matadero en San Juan. Tiendas Ahorro Muebles en todo Puerto Rico. Cobra Music Center en la Plaza del Mercado en Río Piedras. Rating Mini Market en Dorado y en la boletería del Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Adquiere tu boleto de ringside numerado por solamente $50. Entrada general, incluye palco, $20. Niños, hasta 10 años, solamente $10. El precio incluye todos los cargos por servicio. Repito, el precio incluye todos los cargos por servicio e IBU. Para más información, tarjetas de crédito y débito, comunícate al 787-304-0850. Además, para todos los mercados, Aniversario 40 estará disponible en pay-per-view por internet a través de www.clive.com. Ordene ahora mismo por solamente $20. Y te recuerdo que nuestro eterno acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón y Rey Phoenix, estarán compartiendo con la fanaticada que se llegue de 2 a 4 de la tarde en la boletería del Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. A continuación, el periodista deportivo Ricardo Torres nos habla sobre el significado del aniversario de WWC. Cuando hablamos de aniversario, sin duda hacemos referencia al evento luchístico más grande en la historia. Han sido ya 40 ediciones de aniversario, la que se cumple con este año. Y sin duda, los mejores luchadores, la historia de la lucha libre, se ha escrito en aniversario. Yo, pues tengo recuerdos desde niño de ser fanático de aniversario y de la lucha libre y de la WWC. Y ciertamente he visto a algunos de los mejores luchadores en la historia. Me ha tocado verlos de cerca, he estado en persona en las carteleras de la lucha libre. Y aniversario guarda unos gratos recuerdos. Es parte de la tradición puertorriqueña del deporte y de la lucha libre, y yo creo que estoy seguro que este año no va a ser la excepción y va a ser el más grande evento de lucha libre de este año en Puerto Rico.
Muchas gracias al periodista Ricardo Torres. Aniversario es la ocasión perfecta para que la fanaticada puertorriqueña celebre en grande los 40 años de la lucha libre nacional. Y un encuentro que ha causado gran expectativa dentro de Aniversario 40 lo es cuando el ícono por vez primera se presente en nuestra isla, Sting, enfrentándose al autoproclamado ícono puertorriqueño Carlitos. Un Sting que ha recorrido el mundo, que lleva décadas presentando lo mejor de sí ante toda la inmensa fanaticada de la lucha libre a nivel mundial. Estuvo en NWA, WCW, hoy día es parte de TNA Wrestling. Una mega estrella que pisará suelo boricua el día 21 de septiembre en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Fue quien aceptó el reto de un puertorriqueño que responde al nombre de Carlito, en un momento dado conocido como Carly Colón, un joven que dio el máximo, que comenzó aquí dentro de WWC, luego arribó a WWE con un éxito impresionante, conquistando múltiples veces campeonato. Luego de su salida de la empresa, ha continuado con un éxito arrollador en el mundo entero. Hoy se hace llamar el ícono puertorriqueño y tendrá ante sí al ícono Sting en Aniversario 40. Carlito, you call yourself an icon? After 13 años no más working in the business, 13 años? Icon? I don't understand. And furthermore, you challenge everybody. If you challenge everybody, you challenge me. The difference between you and me is you call yourself an icon. I don't call myself an icon. The fans call me the icon. So, in Bayamón, on September 21st, I'm going to come looking for you. I'm making a challenge back to you saying I'm coming for you. It will be showtime September 21st in Bayamón. Ya escuchamos al ícono Sting, señores, pero mañana domingo nadie se puede perder Superestrella WWC. Las expresiones que hizo Carlito en la silla caliente, sección para la cual tuve que trasladarme hasta su residencia en Houston, Texas. La lucha de Sting y Carlito no será transmitida por pay-per-view en internet por acuerdo contractual con TNA Wrestling. Nos vemos en Aniversario 40, el más importante de todos, sábado 21 de septiembre a las 8 de la noche en el histórico Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Somos WWC, celebrando 40.